Bueno, la verdad que el compañero nos avisó que iban a venir a hacer el ecocanje, así que bueno, a las 10:30 iba a empezar, ya 10:20 ya las vecinas habían venido, estaban con sus botellitas acá, contentas porque les gustan las plantas, aparte la bolsita reutilizable también. Así que bueno, hemos juntado varias botellas, está bueno hacer el ecocanje porque la botella la verdad que significa mucha basura en la calle. Entonces esto del ecocanje es bueno para traerlas antes de tirarlas, que las aplasten y que las traigan en una bolsa a la delegación. Para que eso no ande tirado en la calle, que sirve, es muy lindo, el reciclado es algo que a veces los vecinos no lo conocen, pero que es algo muy bueno para el planeta, o sea, para que esté toda la calle, no estén las acequias sucias, la calle no esté sucia, entonces está buenísimo que lo junten en una bolsa, que pueden venir a buscar las bolsas acá a la delegación, juntarlas y traerlas. Si Dios quiere, próximamente vamos a tener un canasto, y lo vamos a poner acá para que todo el vecino que quiera acercarse traiga la bolsita de botella, así no la ponen en las bolsas de residuos y la traen acá y acá las vamos a llevar para que sean material para reciclar. Bien. Así que bueno, contenta porque han venido varias vecinas, hemos juntado varias botellas, así que bueno, acá estamos en la delegación, agradecer a nuestro compañero y a la dirección de barrios, a la municipalidad de San Rafael, que tenemos estas cosas lindas que sirven para el barrio y a ver si así también podemos controlar un poquito de que la botella no ande tirada por la calle ni por la acequia, que en realidad se ve feo. La delegación está abierta a partir de las 7:30 hasta la 1 de la tarde y estamos acá en la delegación de lunes a viernes. Mucha gente, muchos vecinos tienen mi número, todo, así que acá estamos trabajando para nuestro barrio.